Atención, el día domingo 16 de febrero haremos una quedada en el Museo de Artes y Ciencias de Valencia. Desde las 12 hasta las 2 de la tarde, os esperamos. Hola chavales, ¿cómo estáis? Yo soy Arda y bienvenidos a un nuevo vídeo. No voy a gritar mucho porque son casi como las 3 o las 4 de la mañana, no me acuerdo. He ido 3 horas de ida al aeropuerto de Valencia para recoger a Tanix, que venía desde Gran Canaria para conocerla el primer día. Y después hemos tenido que ir otras 2 horas en coche para venir a mi casa. Sé que en el anterior vídeo os corté un poquito el rollo y os quedasteis un poquito con la duda de qué iba a pasar con Tanix, qué pasaría con la habitación y cuál fue su reacción al verla. Pero lo más importante, Tanix. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Siéntate conmigo, porque estas flores te pertenecen a ti. El caso, chavales, no vamos a gritar mucho, por favor, porque tenemos un montonazo de vecinos. Estamos muy cansados, pero es que este vídeo lo debíamos a todas las personas de todo el universo. El caso, chavales, ahora mismo yo tengo las llaves, obviamente, de mi casa. Acabamos de llegar, ¿y qué vamos a hacer? Vamos a reaccionar a la habitación, Marilita, ¿no? Sí, y te digo que tiene un montonazo de sorpresas, tiene un montonazo de enigmas que vas a tener que desvelar. Yo no te voy a decir dónde está la habitación. Tú vas a tener que encontrar el caminito secreto que la gente lo vio en el anterior vídeo. Yo no digo nada, lo digo todo. No olvides suscribirse, todo el mundo, con la campanita, dejarnos cuántos likes para que yo vaya a Canarias. ¡Buah! 40.000 likes y voy a Canarias en verano para ver a esta señorita en su casa. Pero ¿sabes qué es lo que voy a hacer antes de todo? ¿Qué? No es darte un beso, es regalarte un limón. Por cada limón quiero 800.000 likes. Arráncalo, ¿eh? Ahí está, un limoncito para nosotros. Y ahora sí que sí, chicos, sin más preámbulos, vamos para adentro. Vale, chavales, pues llega el momento en que Tanix va a entrar por primera vez a mi casa. Yo llevo su maleta como gran caballero y ella lleva mis preciosas florecillas. Como una princesa, ¿eh? Sí, tú eres mi princesa. El caso, chavales, vamos a entrar a mi casa y Tanix va a intentar adivinar dónde está la habitación secreta y la habitación que le va a dar todo en esta vida. ¿Vale? ¿Abro? ¿Perfecto? ¡Abre! Oh, pasa. ¿Tú eres tu loco? Loco, es que es súper tarde. ¿Qué es eso que hay en el suelo? ¡Maldito pétalos, loco! ¿Pétalos en el suelo? A ver, dejo la maleta por aquí. ¿Cómo que hay suelos? Vamos para arriba, loco. ¿Pero para qué quieres ir para arriba? No sé, porque tengo que seguir el rastro, ¿no? Ah, amigo, es verdad que nos ha dejado un rastro para seguir con la habitación. ¿Pero a dónde va? Arriba, tío. Creo. Me cago en la leche. Voy a cerrar la puerta rápidamente. ¿Cómo que va para arriba? ¿Subió? Sí, sube. Pero espérate, ¿pero por qué hay tantos pétalos? No sé, tío. Yo estoy flipando. Y los pétalos encima son del color de las flores. Chavales, se viene lo bueno, ¿eh? Tanix, cuidado, no te caigas por las palmas. Porque casi se mata. Pero una pregunta. Cuando reaccionas a la habitación, es que son las 3, ¿qué vamos a hacer? Que te quedas conmigo, ¿no? Dormir. ¿Podemos dormir juntos o no? Claro, pero lo que pasa es que no debemos ir yo. Yo es que tengo frío, es que aquí... No, aquí hace frío. Aquí hace frío, entonces hay que abrigarse, ¿no, chavales? Para pues no... Hay que abrigarse. No ponerse pero... malo. Pero el caso, eso no importa. Después lo discutimos. El caso, Tanix, por favor, sigue el rastro de estas preciosas florecillas. No, sí, siguen para arriba. Siguen para arriba. ¿Ahora dónde? Que hay 3 puertas, ¿eh? ¿Hay 2 puertas? ¿Dónde? ¿Tiene cuántas puertas, loco? Hostia, me cago en la leche. Uy, cuidado, ¿eh? Porque aquí pone que va para allá, pero que yo creo que dice que viene para acá. O sea, a ver, ¿esta o esta? Hay uno que dice que va para esta puerta y otro que va para esa. ¿Cuál abro primero? ¿Abro los dos? Yo creo que esa es la habitación de un gran señor llamado Artamios. ¿Tú lo conoces? Sí. ¿Un poquito cuánto? Un poquito bastante. ¿Pero en qué sentido? Bueno, ya empezamos con las miradas así como... ¡Cuál abro! ¡Me nerviosa, tío! Me cago en la leche. ¿Esta o esta? Es que me estás despistando. ¡Fua! Mira, no abras ninguna, déjame que yo pase a esa habitación y después la abres tú, ¿vale? Vale, venga, pasa tú primero. Mira, por favor, cierra los ojos, Vale, que por favor que no mires, ¿eh? No mires, quédate ahí, ¿eh? No mires, ¿eh? Tramposa, eres una tramposa. Que no mires, te he dicho tramposo. Vale, que no mire. Yo entro a la habitación y perfecto, chavales, estoy dentro de la habitación. Vale, chavales, la sorpresa va a ser la siguiente. Como ves, está absolutamente todo decorado con cosas de rosas, te quiero, con veas. Pero el problema es que las velas no están encendidas. Ese es mi gran problema, que tengo que encender las velas rápidamente antes de que Tanix entre. Vale, chavales, mientras que la Tanix sigue ahí fuera, tengo esta maldita locura que son básicamente cerillas, como veis, para encender absolutamente todas las velas. Como entra la habitación, vea todo así de romántico, yo creo que... Esta noche no se duerme. Por favor, Arta, chicos, niños, no hagáis esto. En mi casa se me ha partido. Es que hay personas que son retrasadas y después estoy yo. Sigue quieta. Vale,
Que no se me queme a la casa, por favor. Que el partner de YouTube no me da para un pisito en la playa. Vale, yo creo que esta, que es súper roja, como el color de toda esta habitación, me va a venir perfecto. Vale, perfecto, vale. A ver. La primera vela. ¿Se enciende o no? Por favor, que me quemo yo. Chavales, ¿qué tenemos aquí? La primera vela. Ahora, cuando apaguemos todas estas luces, que son básicamente las lámparas y toda esa pesca, vamos a poner todas las velas y vais a flipar con lo romántico que va a ser esto. Y ahora, chicos, hacemos así y nos quedamos totalmente a oscuras. Pues es que esto queda súper romántico. Vale, chavales, solamente me queda la última vela, porque mirad, fijaros, toda la habitación está ya decorada perfectamente con todas las velas encendidas. Estoy súper nervioso porque Talis puede entrar en cualquier segundo. Ahí está. La ponemos por aquí y Tanix ya puede entrar. Se va a enamorar de mí. Well, you only need the light when it's burning low. Only miss the sign when it starts to snow. Only know you love it when you let it go. Chicos, estamos listos. Tanix, ¿qué te pasa? Que lleva 15 minutos aquí esperando, tío. ¿Quieres pasar? ¿Qué estabas haciendo? Estaba haciendo algo que te encantará. Ah, creo que va. Reacciona, venga. 3, 2, 1, ya. Entra, sí. Mira, que me encargo las flores de los nervios. ¡Pinotes! Esto. ¡Qué guapo! Es que se me tía, no me digas que estaba encendiendo todas las velas, ¿verdad? Sí, te lo prometo. Esta, casi me quemo la mano, casi me quemo toda la casa. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3. No, pero sí, hay muchísimas. ¿14? Pero... ¿Qué pasa? ¿Pero qué haces, tío? Aquí vamos a dormir tú y yo, ¿no? Deja las flores, ¿no? Vamos a dormir, ¿no? Sí, quédate aquí, porque esto es como tu casa. ¿Vamos a dormir aquí o qué? Cuidado con que no se me quemen las flores, porque esto es muy típico mío. No, mira los peluches, ¿eh? ¿Te gustan? Hostia, qué guapo. ¡Fua, eh! ¿Quién pone Tanix aquí, tú? Sí, todo súper currado, ¿eh? Todo súper currado, con ahí Tanix, no sé qué, no sé cuánto. Y yo estoy aquí tranquilo, chileando en la cama. ¿Nos acostamos, eh? Túmbate. Qué guapo, tío, me encanta, loco. Vente aquí conmigo. Vale, chavales, yo no digo nada, pero ¿sabes lo que pasa? Es que mañana vas a tener que conocer a mis padres. Hostia, tío, qué nervio, de verdad. Yo simplemente digo que vamos a quedarnos aquí una noche y mañana mis padres van a reaccionar a lo que es tú. Porque yo me acuerdo que me dijeron que no querían que tú vinieses. Estoy súper nerviosa, tío, porque que va, no te viniera, tío. Que va, no te preocupes. Pero la cosa es que la gente va a flipar porque a lo mejor mi padre se cabrea o pasa algo súper raro. Pero bueno, yo no voy a hacer spoilers. No, sí, la verdad es que estoy nerviosa ahora, tío. Y bueno, chicos, nosotros ya nos vamos a teletransportar para el día siguiente. Vamos a dormir ya. Así que adiós, chicos. Nos vemos mañana cuando reaccionen mis padres a ti, cuidado. Tengo miedo. Al día siguiente. Здравствуйте, родители. Привет. Я хочу вам представить специального человека для меня. Какого? Ее зовут Таня, вспомните ее. Ну да, ты рассказывала нам. Vale, pues perfecto. Pues ya está aquí, está detrás de la puerta, así que... Sí, está detrás de la puerta, está bastante nerviosa, así que por favor, os pido que no le digáis nada de lo que penséis sobre ella, que penséis bien, que es una chica muy maja. Ha venido ayer a las 4 de la mañana. No te preocupes, que estuvimos solamente durmiendo y toda esa pesca, ¿vale? Así que, ¿estáis listos? Зайди, будем знакомиться. Танекс, te están esperando mis padres. Mira, aquí está la habitación donde están ellos. Así que, por favor, entro yo primero. Mira. Ven, entra. Привет, Танекс. Hola. ¿Ves? Son majos. Son majos. ¿Y tú? Que no pasa nada. Hola. Bienvenida. ¿Qué tal? Bien. Добро пожаловать к нам в дом. Te ha dicho que bienvenida, que no pasa nada, que estás como en tu casa. Ah, vale, es que estoy un poco nerviosa y eso. A ver, no te preocupes porque mi familia pues es normal, es la típica, son majos, así que tranquilízate. No, pero yo ruso no sé. No pasa nada, aquí todas las naciones son bienvenidas. ¿Te vas a enseñar ruso? Sí, si quieres. El caso, Tanix, te caen bien mis padres, ¿no? Dale, es un abrazo, sí, abrazo a todos. Abrazo en familia. No, abrazo en familia, esa es. ¿Ves? Es que no pasa nada, que son muy majos y toda esa pesca. ¿Qué pensáis sobre Tanix? ¿Cómo es? Очень симпатичная девушка. ¿Sí? ¿Y tu papá qué opinas? Другого у нашего сына быть не могло. Te ha dicho que otra no puedo tener yo.
¿Sí? Sí, sí. ¿Tu madre dijo? Que eres muy simpática. Impresiva. Y muy guapa, dice. Sí, tosa. Sí, tosa. Y que es tú también. Le acabas de decir que mi madre es guapa también. Así que nada. Podéis ir tranquilamente a acostaros en el sofá, que yo y Tanis nos vamos a echarnos unas partidas al Fortnite, ¿vale? Adiós. Ven, te dije que no pasaba nada, ¿eh? ¿Son majos o no? ¿Son majos o no? ¿Verdad? Me cago en la leche, tío, si es que este va a 200 por hora mínimo. Yo estoy bastante contento de que a mis padres le haya encantado Tanis. ¿Cuántos likes para otro vídeo más? 47.000. 47.000 likes y hacemos otro vídeo con Tanis y mis padres, que yo creo que ha salido muy pero que muy bien. Y mis padres han reaccionado brutal, ¿sí o no? Sí. Han caído bien, ¿eh? Sí, pero al final yo todavía, tío, es como que después me encuentro por la casa y que... Que no pasa nada. No olvides que su canal está en la descripción, dadle amor porque sus vídeos también son increíbles. Yo soy Arta, nos vamos a jugar unas partidas. ¿Y la habitación, verdad? Bueno, eso no se dice. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay.